¿Para las primarias? Sí. ¿Y es vocal de mesa? ¿Le tocó? No. No tengo idea. Ni siquiera vi, así que... ¿No se ha metido la página todavía? No estoy ni ahí tampoco. Como ella, de seguro hay miles de chilenos que, aunque ya se decidieron a votar en estas primarias presidenciales, no están del todo informados sobre el proceso. Otros, un poco más indecisos, conocen más sobre cómo ejercer su voto. ¿Usted va a ir a votar a las primarias? No sé, lo voy a pensar. ¿Y en caso de que fuera a votar, tiene claro cómo hacerlo, cómo marcar, por ejemplo? Sí. ¿Su local? Renca. A días de que por primera vez los chilenos puedan elegir a sus candidatos, las gobernaciones e intendencias de todo el país habilitaron el Infovoto, un punto de información ubicado en el centro de las ciudades en el que se puede consultar vía internet el lugar de votación, la mesa que corresponde y si le toca o no ser vocal de mesa. Don Juan de Dios, ¿cierto? Sí. Ya, usted tiene que votar en el Liceo de Aplicación. Acá en Ricardo Camin, número 21. Acá en el centro, un poquito más abajo. En el centro vota usted. Ah, ya. ¿Ya? Yo le voy a entregar acá un informe, un papelito, ya, con las direcciones y el número de mesa. Ya. Para que usted vaya el domingo 30 de junio. Ya. El 30 de junio, poco más de 13 millones de chilenos podrán votar por sus candidatos. Quienes pertenezcan a algún partido del Pacto Nueva Mayoría recibirán esta papeleta. Contiene los nombres de los 4 candidatos. El votante deberá marcar solo una preferencia. Lo mismo pasa con los inscritos en partidos de la Alianza. Su papeleta tendrá los nombres de los 2 candidatos y también se debe marcar solo una alternativa. Los electores independientes, en cambio, recibirán una papeleta con los 6 nombres de todos los candidatos. Deben marcar solo una preferencia, de lo contrario, su voto no contará. Se les va a entregar una cédula por elector y el elector va a tener que marcar una sola preferencia en su voto y no 2, como piensan algunos, que pudieran hacerlo al votar por ambos pactos, porque ahí lo estarían anulando. Luego, es solamente una preferencia en cada voto. Informarse para estas elecciones resulta particularmente necesario, pues por la cantidad de votantes, algunos locales se fusionaron y pudo haber cambiado el local habitual. Además, solo en la región metropolitana hay 23 colegios que están designados como locales de votación, pero que se mantienen en toma del establecimiento. Es muy importante que los sostenedores, los responsables de los colegios, que son a su vez locales de votación, sepan que tienen la responsabilidad de que el día 28 de junio estos deben estar ya entregados al ejército para que se hagan cargo de todo el proceso eleccionario. Para informarse sobre si puede o no votar en estas elecciones primarias, el Servicio Electoral habilitó el número 800-366-400 para atender todo tipo de consultas. Además, en el sitio web del CERVEL está toda la información disponible para que este 30 de junio se elijan los 2 candidatos que faltan para estar en la papeleta presidencial de fin de año.